Hola y bienvenidos a este vídeo en el que actualizamos nuestro escenario inversor de Bayer. El motivo que nos impulsa a grabar el vídeo es la reciente publicación de los resultados del tercer trimestre del año 2022. Unos resultados que, por cierto, valoramos positivamente. Por dar unas pinceladas a los números, en este tercer trimestre las ventas han aumentado a 38.700 millones de euros, supone crecer un más 18%, y si excluimos el efecto favorable del tipo de cambio, hubiesen crecido un más 10%. El EBITDA recurrente aumenta a 11.050 millones de euros, más 26%. El EBITDA a 10.240 millones, un más 119%, es decir, más que dobla. Y el beneficio neto son 3.540 millones de euros, que compara frente a 161 millones de pérdidas en el mismo periodo del año anterior. La deuda financiera neta son prácticamente 34.000 millones de euros, crece un más 8% en lo que llevamos de 2022 y el ratio de deuda financiera neta sobre el EBITDA recurrente son 2,7 veces, que supone una disminución, es decir, una mejora, frente a las 3 veces que vimos a finales del año 2021. Lo más positivo es que Bayer mantiene los crecimientos de dos dígitos en ventas, en EBITDA y EBIT recurrentes que ya vimos en el primer y segundo trimestre de este año. Las subidas de precios, especialmente en agricultura, y el efecto favorable de la divisa sirven para impulsar las ventas y los beneficios. Y luego, con posterioridad al cierre del periodo que han reportado, en el cuarto trimestre han hecho dos desinversiones por 3.000 millones de euros, han vendido la división de medio ambiente y también el producto Nebido. Y con estos fondos pues seguirán reduciendo el endeudamiento, que como ya he comentado es inferior a 3 veces EBITDA, con lo cual conseguirán minorar más el perfil de riesgo. Una de las preocupaciones es la evolución de los litigios por el uso del glifosato en Estados Unidos. En el tercer trimestre hay noticias positivas, y es que 3 juzgados de los Estados Unidos han determinado que este producto no es la causa de las enfermedades de los demandantes, con lo cual noticia favorable. Por último, aprovechamos para reiterar nuestra recomendación de comprar y precio objetivo de 60 euros por acción que quede invariado. Muchas gracias por su interés en Bayer y nos vemos en un próximo vídeo de actualización.